Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas. Padres de familia y alumnos del Jardín de Niños y Niñas Alfonso García Robles, ubicado en la colonia Pobres Unidos, al suroriente de la ciudad, realizaron una protesta a las afueras de la institución debido a que fue destituida injustamente una niñera que había trabajado durante 15 años en dicho centro escolar. Señora Genoveva Ledesma señaló que durante 15 años ha venido trabajando en este jardín de niños y niñas como intendente. Sin embargo, durante el periodo vacacional, la directora tomó la determinación de correrla. Soy personal, ahora sí que hace 15 años yo estoy en este jardín. La profesora Judith Gallinas López, delante de dos personas más, me destituyó, que yo no, ya no me presentara a trabajar en este ciclo escolar. Y cosa que tengo 15 años en este lugar, y los padres de familia y colonos de acá me conocen, soy de esta colonia, y es una injusticia que ella haya hecho. ¿Por qué lo hizo durante las vacaciones? ¿Por qué nos esperó a que entráramos? Tendencia. Soy intendente y niñera en este lugar. Y yo quiero decirles, ahora sí que por medio de estos medios, llegue hasta el señor gobernador o a la secretaría, donde dice el señor gobernador que no a la discriminación, y eso es lo que está haciendo ella conmigo, 15 años tirado a la basura. Yo creo que no es eso, porque miren, yo he estado en este lugar con dinero y sin dinero, y los señores que están atrás de mí saben que yo he estado con ahora sí, cuando me han pagado y no me han pagado. Ellos aportan una cooperación de 300 pesos para mis pagos míos. Los de familia que se aglutinaron alrededor del kinder pudieron a conocer que esta situación es contraria a las políticas que se manejan en la escuela. Por ello solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública para dar una solución pronta y reinstalen a la niñera que ha trabajado durante más de 15 años. Noé Cárdenas, padre de familia de dicha institución, manifestó que no es justo que la directora quiera remover a la niñera quien fue designada por ellos y a quien se le paga con las cooperaciones que se acuerdan al inicio del ciclo escolar. Padre de familia, que el cual se me niega que mi hija entre al jardín de niños. La directora tiene una lista de espera en la cual la maneja todos los años y no llama a otra educadora. El jardín de niños tiene un aula de audiovisual y tiene una de bodega, y la ocupa solo para juntas, cuando puede ser un salón de clases para otros niños. Yo le comenté a la que funge como directora, que es la ciudadana Judith Gallinas, que mi suegro fue aquí fundador de la colonia, y ella me contestó con palabras muy sutiles, me dijo: no me interesa, yo estoy porque estudié y me costó y me dieron la plaza. Así que yo le comenté: perdóneme, maestra, pero usted no tiene el don de servicio, ¿sí? No le interesa si los niños estudian o no. A ella le gusta nada más el sueldo, ¿sí? Entonces, esto es cada año. Al final de la protesta arribó el delegado de Educación Federalizada, Jorge Rolando Flores Alchiras, para dar una solución pronta a los padres de familias y evitar mayores conflictos. Eso es lo más importante, que ellos reciban su clase. Si hay problemas, los adultos los vamos a resolver. Los niños tienen por qué pagar los platos. Aquí está la supervisora, la jefa de sector, la maestra Sonia. Ella no sabe de eso que ustedes dicen, que año con año, ella, la maestra, tiene apenas hace poco tomó las riendas de este sector. Yo quiero que le abonemos un voto de confianza para que se resuelva esta problemática en un espacio donde estén cómodamente sentados todos bien y se pueda expresar todo lo que a su sentir. Para Cuadratín Chiapas, Juan Manuel Blanco.